bienvenidos y bienvenidas a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en este viernes 18 de diciembre, día en el que se realiza el acto de entrega del Premio Caballo de Oro Ciudad de Jerez 2019 a don Felipe Morenés, Marqués de Villarreal de Burriel. El caballo como protagonista de esta cita y como estrella indiscutible del desfile hípico del que vamos a poder disfrutar a continuación, diseñado por el propio galardonado, don Felipe Morenés. Esta puesta en escena comienza con la entrada en este picadero, bautizado recientemente con el nombre de Álvaro Domecq, de doña Consuelo Morenés y de León. Ella porta el guión de camino de la Real Hermandad del Rocío de Jerez, acompañada de dos jinetes, su esposo, el oficial de la Armada, don Miguel Pérez López, y su primo hermano, don Tomás León Domecq, propietario de la ganadería Caballar Marqués de Casa Domecq. Sigue la carreta del hermano mayor de la Real Hermandad del Rocío de Jerez, en recuerdo de cuando el homenajeado fue hermano mayor de la misma, enganchada con tres mulos pardos rayados de la ganadería de la casa. La carreta está guiada por don Antonio Guerrero el Titi, de Lebrija, carrero desde hace 12 años, del sin pecado de la Hermandad del Rocío de Jerez. Encabeza el grupo de garrochistas la señorita Blanca Quesada Riveriego, montando en silla vaquera a la amazona con traje corto y falda de amazona, montando el semental Divino II de la ganadería de Marqués de Villarreal, campeón de España en acoso y derribo. Este grupo está formado por seis célebres garrochistas: don Huberto Domecq Ibarra, caballo de oro; don Antonio Miura Martínez, propietario de la ganadería de toros Bravos Miura; don Luis Erquicia Domecq, campeón de España de acoso y derribo; don Luis Soto Guardiola, en representación de la Casa de Toros Bravos y Caballos Españoles Guardiola; don Jaime Márquez Infante, gran garrochista y criador de caballos cruzados; y don Daniel Reyes Aldana, que fue equitador en casa del homenajeado varios años montando una yegua cruzada de esa ganadería de nombre Imitadora. Acto seguido entra en pista el excelentísimo señor don José Veiga Máltez, presidente de la Cámara Municipal de Golega, vestido con el traje de campo portugués, la capa púrpura y la cruz de la Hermandad de São Martinho, montando un caballo de raza lusitana aparejado a la usanza portuguesa, acompañado de los jinetes de la Real Escuela, Rafael Soto, montando a especialista con arnés de gala, y don Ignacio Rambla Algarín, con eclipse. Ambos son jinetes olímpicos y también caballo de oro. Caballos con impedimenta de supergala y jinetes con uniformidad de gala. Continúa este desfile con un coche Landó de la Real Escuela, enganchado con la modalidad cuarta, la Iglesia de Charol, Vanderbilt, guiado por don Manuel Márquez, junto al lacayo don Domingo Villegas. Los Quisquilloso, Ardiente, Ferit y Magno son los nombres de los caballos de este coche. Y ahora es el momento en el que un grupo de jinetes de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre entra en este picadero. Todos los jinetes portan uniformidad de gala y los caballos impedimenta de supergala. Ellos son don Manuel Ruiz con Adivino, don José Gutiérrez con Zalamero, don José María Sánchez con Yuntero, don Juan Rubio con Alelo, don Francisco José García Enérgico, don Ángel Camacho con Yesero, Belén Bautista con Amapolo y Juan José Verdugo con Infante. Finalmente, don Felipe Morenés Giles entra en el picadero Álvaro Domecq junto con el semental de la ganadería de caballos hispanoárabes Marqués de Villarreal de Burriel, de nombre Azacán.
Montando a Zacán lo acompañan a la derecha su hijo Tomás María Morenes y de León, montando un caballo de la ganadería, y a la izquierda su otro hijo Felipe Morenes y de León, que monta otro célebre semental de la ganadería llamado Cautivo II. Campeón de campeones en la Feria del Caballo 2018 y campeón de España de acoso. La historia de Felipe es impresionante, como aficionado, como ganadero, como haber transmitido a sus hijos esa afición por el caballo, esa afición por la disciplina, por la doma vaquera, por el acoso y derribo. Este año pasado sus dos hijos fueron campeones de España de acoso y derribo, que para la disciplina que todos, faena de campo que lo quiero llamar, que todos practicamos, es el gran culmen para un garrochista, por lo cual no hay palabras, es espectacular. Pues mira, el mundo del caballo es un tío apasionado al caballo, no es aficionado, es apasionado. Tuve el honor que mi padre fue el que lo hizo ganadero. Le compró a muy buen precio 4 yeguas y de ahí parte toda la ganadería de Don Felipe. Y por eso Felipe adora a mi padre. Primero su afición, que no ha parado, está en todas partes, ha sido buen criador, buen jinete y además pues sabe de caballos, te cuenta cosas y te da mucha fuerza para seguir funcionando. Pues Felipe es una persona, para mí lo considero muy especial, ¿no? Porque fuera parte de lo culto que es, lo que sabe, lo que lee, después muy campechano y le gusta hablar mucho con las expresiones que se han hablado antiguamente, que ya se van perdiendo desgraciadamente aquí, ¿no? Y en cambio él sigue dando esos toques que cuando estás hablando con él y da esos toques te da alegría, ¿no? Su pasión, su amor, su dedicación como ganadero, lo mejor que conozco, que he conocido. Eso ha sido muy importante, el desarrollo del caballo español, sobre todo de Panoara. Es fantástico, es fenomenal. Felipe padre tomó, se iba mucho con mi padre y tomó la alternativa de tentar de machos en la casa. Y lo que tengo que destacar de Felipe es que siempre ha sido un apasionado del caballo. Ha inculcado mucho a sus hijos, mi íntimo amigo Tomás, la afición del caballo. Y desde chico, yo lo admiraba porque Tomás es un gran aficionado y un gran jinete, aparte tiene una sensibilidad especial y se desvive por el mundo del caballo y se le ha notado en los buenos productos ganaderos que ha dado, en la sensibilidad que ha tenido en todo momento, siendo fiel a unos objetivos y a unos caracteres fijos de una raza, y simplemente es admiración por esa familia, cariño desmedido. Y una unión personal muy fuerte de admiración hacia esa familia y de gratitud por los buenos ratos que a mí también me han hecho pasar. Como padre, pues todo el mundo pues tiene a su padre idolatrado, ¿no? Como yo, en el mundo del caballo para mí ha sido un referente y como padre el mejor, ¿no? No podría decir más, sobre todo porque para mí la virtud más grande que ha tenido con sus hijos, tanto conmigo como con mis hermanos, ha sido que nos ha dado, no sé si es bueno o malo, pero nos ha dado todo, ¿no? Entonces, pues creo que es bueno, o sea, y nos ha entregado siempre todo, los mejores caballos, ha querido que nos formemos bien y siempre una entrega absoluta por su familia, ¿no? Y siempre por delante de él mismo, ¿eh? Ahora es el momento de dar la palabra a don Jorge Ramos. Él es gerente de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Buenos días a todos y bienvenidos a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.
Excelentísima alcaldesa de Jerez, señora delegada del Gobierno en Andalucía, señora directora general y demás autoridades que nos acompañan y que representan pues lo más granado del mundo del caballo para el acto que aquí nos congrega hoy en este picadero Álvaro Domecq. La Real Escuela, pues evidentemente, si hay un sitio significativo en el mundo y en el mundo ecuestre, es esta institución en la que nos encontramos, donde además tenemos a honra pues tener nada menos que 9 caballos de oro de la Real Escuela, empezando por el que fue origen de esta institución en el año 73, en que se concedió el caballo de oro a don Álvaro Domecq. Posteriormente, Pepe Mata, Luis Ramos Paul, Juan Antonio Maldonado, Ignacio Rambla, Rafael Soto, Antonio Calderón, Antonio Deodato, incluso la propia Real Escuela en el año 87. Son, como digo, 9 caballos de oro, aparte de las muchas otras instituciones que aquí nos acompañan hoy, también premiadas con este prestigioso galardón, y en el que quiero agradecer al Ayuntamiento de Jerez, pues que en esta ocasión, que todos sabemos sale de la fecha habitual del mes de mayo, tan importante en esta ciudad, pero que no por ello pierde hoy la brillantez de un acto, y sobre todo por las personalidades que nos acompañáis y las personas que están a pie de pista y con ese gesto de cariño hacia a la persona que hoy se le entrega este caballo de oro. Mi felicitación a don Felipe Morenés, creo que es indiscutible su labor y su lucha toda su vida por prestigiar el caballo, por prestigiar Jerez y por prestigiar lo que es la cría caballar. Y sin más, agradeceros a todos vuestra presencia y recordar que la Real Escuela sigue abierta, como se demuestra hoy, pese a pandemias, pese a COVID y a todas las adversidades con las que nos enfrentamos. La Real Escuela, salvo el periodo de confinamiento, ha seguido abierta, seguimos haciendo nuestro espectáculo semanal, seguimos ofreciendo los encantos de la ciudad de Jerez y de las propias instalaciones a todos los que nos visitan, y por tanto, lo de hoy es otra prueba más, que la Real Escuela siempre está a disposición de la ciudad de Jerez, de Andalucía y del mundo del caballo, luchando para ello, para que nuestro caballo sea igualmente como lo ha sido hasta ahora, prestigiado en el mundo entero y Jerez sea conocida como la ciudad del caballo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, mi padre ha vivido por y para el caballo, es una persona muy aficionada desde muy chico. Nació en una familia que, bueno, ninguno son aficionados, y él mismo pues se fue creando su sitio, fue buscando sus caballos, y es una persona que ha tenido una afición desmedida, incluso además su nombre, que Felipe quiere decir amante de los caballos, y le viene al pelo, vamos. Desde pequeño, junto con don Felipe, mi padre quería mucho a don Felipe, o a Felipe. Llevo este pañuelo, porque está en el cielo, para que venga de una manera representativa a este gran homenaje que le dan. Y familia. Bueno, yo me he criado con él, básicamente, desde que soy chiquitito, porque tengo su hijo Felipe de la misma edad que yo, y para mí ha sido como otro padre. O sea que se puede decir que es uno de mis tíos favoritos. Mi padre es una persona muy noble, muy generosa, es una persona con mucha razón social, una persona muy trabajadora, muy constante, tiene muchísimas cualidades, es una persona, yo creo, admirable y que vive para todo el mundo, no solo para la familia, sino que intenta que sea un mundo mejor y que todo vaya bien y que dejemos buen legado. Para mí es un gran señor, una persona muy educada, es una persona muy chapado a lo antiguo, un hombre de campo. A mí me encanta conversar mucho con él porque hablamos de trato, hablamos de las cosas del campo, de la siembra, de la siega. Él relaciona todas las cosas con lo antiguo, como cuando se araba antiguamente, con el ganado. Y la verdad que yo he hecho muy buenos ratos. Yo lo que puedo hablar de él como persona es una persona encantadora y que se aprende mucho al lado de él. Personalmente, una persona súper agradable, sincera, cariñosa. Da gusto hablar con él. Te llama en aquellos momentos felices o delicados. Es una gran persona. Interviene ahora don Francisco Cama Sánchez, teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico, quien leerá el acta del jurado por el que se le concede el Caballo de Oro 2019 a don Felipe Morenés.
Muy buenas tardes. En la ciudad de Jerez de la Frontera, el día 3 de marzo de 2020, quedó reunido el jurado para la concesión del Premio Caballo de Oro 2019. Bajo la presidencia de la excelentísima señora alcaldesa, doña María del Carmen Sánchez Díaz, y con la asistencia del siguiente jurado: Francisco Camas Sánchez, del Área de Gobierno de Cultura y Patrimonio Histórico; doña Laura Álvarez Cabrera, del Área de Gobierno de Economía Productiva, Hacienda y Recursos Humanos; doña Esperanza Lobato Parra, de la Federación Hípica Española; don José Juan Morales Fernández, por la Asociación Nacional de Criadores de Caballo Español; don Carlos Escribano Mora, por la Yeguada de la Cartuja Hierro del Bocado; don Jorge Ramos Sánchez, de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre; doña María Isabel Montaldo López, por el Patronato Provincial de Turismo; don Antonio Gómez Pascual, por la Yeguada Militar de Jerez de la Frontera; doña Pilar Fernández Melero Enríquez, por la Delegación Territorial de Turismo; doña Lola Rueda, por el Consejo Económico y Social; don Jean de Clerc y don Delfín Gómez Espinosa de los Monteros, como vocales de libre designación, por la señora alcaldesa, entre personalidades acreditadas vinculación con el sector ecuestre. Excusa su asistencia el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la responsable del Área de Gobierno de Economía Productiva y Hacienda y Recursos Humanos, doña Laura Álvarez Cabrera. Todos ellos asistidos por el oficial mayor del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, doña Cecilia García González, que actúa como secretaria del jurado. Dicho jurado proclamó por mayoría como ganador del Premio Caballo de Oro 2019 a don Felipe Morenés y Giles, exponiendo de manera abreviada los méritos demostrados a lo largo de su existencia y trayectoria vital. Desde la infancia, la relación de don Felipe Morenés con el caballo data de su niñez, aprendiendo a montar en el Club Chapín a la edad de 6 años, y siendo su profesor el recordado picador jerezano Joselito, que estuvo en Cuba domando caballos para don Agustín García Mier muchos años. Sus padres tenían una huerta en lo que hoy es la urbanización Ciudad Sol, donde había cuadras, y desde allí iba con su hermano Miguel y Joselito el picador todas las tardes a montar a Chapín. Como ganadero, en torno a 1970 comienza su ganadería de caballos hispanoárabes, que hoy goza de gran fama y para ello adquiere de la antigua ganadería del marqués de Casa Domé 4 yeguas. Desde su fundación ha participado de manera continua en los concursos morfológicos de la Feria del Caballo de Jerez. Fue uno de los fundadores de la Fundación de Unión Española de Ganaderos de Caballo de Pura Raza Hispano-Árabe en el año 2000, perteneciendo desde el inicio a la Junta Rectora. Actualmente es vicepresidente segundo. Ha sido juez en varios concursos morfológicos de esta raza. La ganadería de caballos hispano-árabes Marqués de Villarreal logra incontables trofeos, pues participa en casi todos los certámenes de España, tales como Jerez, Écija, Córdoba, Sevilla, etc. En Equisur 2018 obtuvo el codiciado premio Campeón de Campeones. Quizás sea el de mayor reputación y antigüedad en los concursos morfológicos de España, con un caballo semental de su ganadería llamado Cautivo II, que ha sido campeón de la raza del morfológico de Córdoba y de Jerez y campeón de campeones en Equisierra 2017, entre otros galardones. Además, este caballo realizó algo inusual en los campeones de campeones de Jerez, porque días antes del morfológico estuvo participando en el campeonato de acoso y derribo de la Feria de Jerez, en Vicos, quedando la collera formada por él y otro famoso semental de esta ganadería campeón del certamen. En el 2019, este campeón de campeones, montado por Felipe Morenés León, hijo del candidato, amparó a su hermano Tomás María, con el que ganaron el Campeonato de España de acoso y derribo. En Equisur del año 2019, una hija suya, de nombre jerezana,
fue campeona de la raza hispano-árabe y campeona de campeonas. Un hito nunca alcanzado por una ganadería tras ganar 2 años consecutivos los codiciados trofeos de campeón de campeones. Esta ganadería de hispano-árabes desciende de los caballos sementales árabes y españoles más famosos del Estado. Sus ascendientes españoles son de raza cartujana y la sangre árabe procede de los sementales importados por el Estado a principios del siglo XX. Actualmente, la raza hispano-árabe es la mayor progresión, es la de mayor progresión y demanda por su belleza y versatilidad. El candidato propuesto ha sido durante muchos años presidente del jurado del trofeo Campeón de Campeones en la Feria de Caballo, colaborando activamente en la realización de esta compleja competición que consiste en escoger el mejor entre los mejores. Como jinete y garrochista, es un jinete consumado, habiendo participado en su juventud en concursos completos, domas, saltos y campo, siempre con caballos criados en su ganadería, en los cortijos de guerra, el Rulo, Club Pineda y en Chapín. En abril del año 1974 recibe el doctorado de la Garrocha en un tentadero de utreros machos a campo abierto de la ganadería de toros bravos de Borquez, en la dehesa de Fuenterrey, montando un caballo de su ganadería y siendo amparado por un equitador, Antonio Santana González, que también montaba otro caballo de la misma ganadería. Para la práctica del acoso y derribo y la doma de los caballos, arrendó junto a Humberto Domés Ibarra, que también es caballo de oro, la dehesa de Malabrigo. En enganches fue poseedor de coches de caballo y practicó la doma de enganches hasta la media potencia. Participaba en la exhibición de enganches en el segundo depósito de sementales. Fue presidente del Club de Enganches de Jerez y ejerció de juez en varios concursos nacionales y extranjeros, siendo fundador del primer premio. Fue discípulo y gran amigo del famoso guarnicionero jerezano don Francisco Duarte Gordillo, del cual aprendió a entender este noble oficio de la guarnicionería, fabricación de arneses, monturas y otros elementos de caballos. En el Sotillo, propiedad de la familia, hubo un taller de talabartería de donde salió Rafael el guarnicionero, ya jubilado de la Real Escuela Ecuestre. Es conferenciante y articulista, comentarista televisivo en los más importantes concursos de exhibición de coches de tradición que se realizan en los ruedos de la Maestranza de Sevilla y Ronda. Ha pronunciado incontables conferencias relativas al mundo del caballo en distintas instituciones y lugares tales como Écija, Valdestillas, Gran Peña de Madrid, el Ateneo Jerezano y el Ayuntamiento de Jerez, entre otros. Ha colaborado con el Área de Cultura y con la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras San Dionisio en la organización de numerosas conferencias iniciamos y tuvimos la iniciativa para conmemorar la capitalidad europea del caballo en el 2018. Con su columna desde Jerez ha sido articulista en la revista Trofeo Caballo y ha publicado artículos ecuestres en diversos medios de comunicación y revistas especializadas. Ha fundado la página web jerezecuestre.com y ha contribuido a la divulgación del arte ecuestre y de nuestra ciudad. Ha colaborado en la difusión del cincuentenario del Trofeo Caballo de Oro con el Ayuntamiento de Jerez para que fuese otorgado al Escuadrón de Escolta de la Guardia Real, con la asistencia al evento de Su Alteza Real, la Infanta Doña Elena de Borbón y Grecia. Como vicepresidente de la Federación Andaluza de Hípica y presidente de la Asociación Nacional de Doma Vaquera y fundador de la Copa de Su Majestad el Rey, ha impulsado numerosos eventos ecuestres por toda Andalucía. Por todo ello, la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles acordó solicitar para don Felipe Moronés y Giles el Trofeo Caballo de Oro 2019, solicitado también por el Diario de Jerez y por el Consejo Asesor de Jerez, Ciudad Europea del Caballo. En justo reconocimiento a la conservación, promoción y contribución en el sector ecuestre, es por lo que se ha venido en conceder a don Felipe Moronés y Giles el Caballo de Oro
2019. Y para que así conste y surta sus efectos de orden y con el visto bueno de la alcaldesa presidenta, expido el presente y firmo en la ciudad de Jerez de la Frontera. Pienso que es una amistad ya generacional, porque nuestra familia se conocía ya, más después que ha comenzado mi trabajo de alcalde, con la unión de Jerez de la Frontera con Gulgán, sobre todo con la red Euroecos. Como vosotros sabéis, Gulgán, Jerez de la Frontera, Pardubice, Varaghem, en Bélgica, Pardubice, República Checa y Wrocław, en Polonia, que nosotros somos todos unidos. Como Gulgán es la capital del caballo de Portugal, y Jerez la capital del caballo de España. Entonces, que hemos trabajado mucho por el turismo ecuestre. Cuando gané el primer concurso nacional más importante, de los más importantes que he ganado, lo gané con Azacán, el caballo con el que era salida a pista. Y para mí fue como un reto alcanzar ese concurso de Jerez. Para mí era un sueño muy importante conseguir ganar el concurso de acoso de aquí de Jerez, que era muy importante. Y cuando lo conseguí con Azacán, que era un caballo que para mí ha sido mi caballo que tanto me ha aportado y que yo mejor me he identificado con él, pues, y que él me entregase el premio, pues para mí fue un sueño. Después tuve la suerte de conseguir también el Campeonato de España y también fue otro sueño, pero ese momento del concurso de Jerez para mí fue, no se me olvidará en la vida, ¿no? Que se ha volcado en el hispano-árabe y está sacando unos caballos de hispano-árabe. Morfológicamente da gusto verlo con belleza, clase, y después lo más principal, el corazón que tiene y la funcionalidad que tienen ellos y que sirven, ¿no? Lo más cerca que tenemos para destacar es el caballo de oro, que es la trayectoria que ha tenido como ganadero y llegar a la cumbre que ha llegado con el caballo hispano-árabe, de tener siempre en su casa caballos de distintas razas, corrido cuando la disciplina de la garrocha, corrido con muchísimos tipos de caballos, pero ahora que se dedicaron al hispano-árabe, pues por destacar es la línea que tiene de caballos hispano-árabes que está sacando. Sirven para cualquier disciplina. Entonces, para mí eso es un esfuerzo que ha hecho sobre ese animal y esa raza que ha llegado a conseguirla. Es un personaje de Jerez, apasionado, afable, siempre con una sonrisa en la cara, intrépido en su forma de ser. Es un hombre que ha dejado huella en nuestra tierra. Mi padre siempre nos ha inculcado que seamos personas educadas, que seamos amables, que una palabra amable llega mucho más lejos que una desagradable, por supuesto. Y para mí, mi padre, lo que más me ha llegado es su propia persona, el tenerlo al lado y poder copiar la maravillosa persona que es. Ha sido una dedicación plena, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual como ganadero y como jinete, y a nivel colectivo todo lo que ha hecho por las distintas disciplinas y asociaciones, tanto como la vaquera, como por el enganche, en la que ha participado en federaciones, en asociaciones, o sea que no ha sido solamente una cosa individual a nivel como jinete y como ganadero, sino que ha querido aportar su grano de arena a que mejoren las disciplinas, en el bienestar animal, en el mundo del caballo, que se mejoren los animales y bueno, pues yo creo que ha hecho mucho por el mundo del caballo y tanto en Jerez como en el mundo entero. Se entrega el caballo de oro Ciudad de Jerez 2019 a don Felipe Morenés. Toma ahora la palabra don Felipe Morenés. Por favor. Excelentísima señora alcaldesa de Jerez,
doña Ana Maestre, delegada del Gobierno, directora general de Innovación y Turismo de la Junta de Andalucía y demás autoridades. Hoy es uno de los días más importantes de mi vida, es fácil de comprender. Voy a gastar la palabra gratitud. Pertenecer a la nómina de los premiados con el Trofeo Caballo de Oro de Jerez de la Frontera es lo máximo a lo que puede aspirar un apasionado de ese soberbio animal que Dios creó y que se llama caballo. A él le debo muchísimo. Mi vida ha transcurrido en paralelo al caballo en todas sus vertientes, ganadero, jinete, cargos públicos, organizador de eventos y, sobre todo, lo que más agradezco al caballo es la extensa cantidad de amigos y relaciones que me ha proporcionado, de los cuales hoy estáis aquí una representación importante. Antes de continuar, deseo tener un emocionado recuerdo para todas las víctimas de la pandemia, para todos los que en estos momentos están sufriendo en los hospitales, para todos aquellos héroes que los cuidan. Muchos de ellos han pagado con su vida esta de caridad al prójimo. Como cristiano pido a Dios constantemente por todos ellos y rezo para que termine pronto esta mal que nos asola. Y si me permitís una licencia, os pediría un minuto de silencio por todos ellos. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! En primer lugar, gracias al comité que realiza esta selección de la Concepción del Caballo de Oro por haberme concedido, y muy especialmente a don José Juan Morales, presidente de ANCE, por haber sido el presentador de mi candidatura, y a don Francisco Cama Sánchez, que la aceptó. Gracias a doña Carmen Sánchez, alcaldesa de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez, por aceptar mi candidatura. Infinitas gracias a todos. Gracias también a don Jorge Ramos, director de la Fundación Real Escuela, por haber apoyado la iniciativa de que, ante la imposibilidad de haber sido entregado el trofeo en el lugar habitual de siempre, se hiciese en el marco incomparable de este picadero, templo de la equitación. Gracias a todas las personas que han colaborado para que esta ceremonia llegase a buen puerto, entre los cuales nombro a Fernando Núñez, Antonio Lozano, Bengoña, Artigas, todos, muchísimas gracias. Gracias a don José Veiga Maltés y a su esposa, doña Madalena Saldaña, por nuestra entrañable amiga Regín, por el enorme esfuerzo de que, a pesar de las dificultades, han viajado desde la población hermana de Golgá a Jerez para estar con nosotros aquí hoy. Gracias a la Hermandad del Rocío de Jerez y a su hermano mayor, don Joaquín Vallejo, por darme facilidades para que esta ceremonia tenga un aroma rociero. Gracias a Antonio Guerrero, el carrero de la Virgen del Sin Pecado de Jerez, desde hace muchos años, por domar mis mulas y traer la carreta del hermano mayor. Ya hemos hecho muchos caminos juntos, Titi. Y como no puede ser de otra forma, muchísimas gracias a mi familia por todo el apoyo que de ellos he recibido. En primer lugar, a mi esposa Rosario, que me ha acompañado y apoyado siempre. Es una persona sencilla, entregada a su casa y a su familia. Desciende de familias cristianas, de labradores, bodegueros y ganaderos. En sus antepasados hay abnegados hombres de la milicia que dieron su vida por la patria cuando ésta lo demandó. Gracias a mis hijos Tomás, Felipe y Consuelo y a sus cónyuges, afortunadamente hoy aquí todos, por su impagable apoyo y ayuda. Sin todos sus desvelos y cariño, no se podría haber celebrado esta ceremonia. Tomás se merece una especial mención de gratitud, pues ha trabajado muchísimo para que disfrutemos hoy aquí. Es un gran aficionado al caballo que me ha sucedido. Pasarán los años, pero este día de la ceremonia de entrega del caballo de oro a su padre
jamás se les olvidará. Quiero que recuerden que de lo que se siembra, se recoge. Tener amigos, ser generoso con la sociedad que nos alberga, trabajar fielmente por una causa, ha hecho posible que este premio hoy lo reciba. Gracias a todos esos caballos y yeguas que han jalonado mi vida y que tantos ratos felices me han proporcionado. Caballos que me han acompañado por la vereda de la vida, fiel y lealmente, que han obedecido mis instrucciones, corriendo concursos, tentaderos, rocíos, ferias y en las labores diarias del campo. Mi vida ecuestre comenzó desde muy pequeño y tuve por profesor a un picador jerezano conocido por Joselito en mis primeras montadas, fueron en el Club Chapín con mi hermano Miguel. Joselito fue una institución en su época, un emocionado recuerdo para todos aquellos fieles servidores de mi casa que tanto me quisieron y tanto me cuidaron. Para todos los hombres que ya se fueron, que durante muchos años fueron imprescindibles. Mozos de cuadra, cocheros, yegüeros, desbravadores, aperadores. Desde aquí, todos a la gloria, les mando un cariñoso abrazo. Y para terminar esas emocionadas palabras de gratitud, dedico un recuerdo a todos los grandes aficionados al caballo que se fueron mis maestros. Los que me enseñaron a apreciar las cualidades de un buen caballo, morfológicas y temperamentales. En primer lugar, recuerdo a don Luis Domecq Rivero, imposible saber más de caballo que supo él. Sus hijos y sus nietos, algunos aquí hoy, lo pueden atestiguar. Fue hijo de otro importantísimo ganadero, el marqués de Casadomecq. Y recuerdo a don Manuel Delgado Hernández, el Chispa, caballo de oro, a la familia Romero Benítez, a los Terris del Puerto de Santa María, caballos de oro, al Chano Somayoral, a los Guerreros, caballos de oro, a los hermanos Borges Ruiz, a don Jerónimo García Perea, a la familia Pérez Luna y a los Mateos, y a Francisco de la Calle y los Maldonados. Fermín Borges, escribano, gran jinete y ganadero, me dio la alternativa de garrochista en un tentadero de ganado bravo en abril de 1974, otro emocionado recuerdo para él. Y pongo rúbrica a esta intervención recordando a los Álvaros, padre e hijo, mentores de esta Real Escuela del Arte Ecuestre, que da lustre a Jerez, al caballo español, a la gratitud, a la profunda y antigua unión de Jerez de la frontera con el caballo. Gracias a sus desvelos y esfuerzos, podemos estar hoy aquí disfrutando de nuestra pasión ecuestre, con la presencia de don Álvaro Domecq Romero, el hombre del caballo y el toro más importante que he conocido. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos. Una persona que, como han dicho, tiene innumerables títulos en diferentes cosas, ha formado parte de muchos cargos hípicos y luego ha probado todas las modalidades, y lo que más ha hecho es inculcárnoslo a mi hermano, a mí y a mi hermana, que yo creo que ha sido de las cosas más grandes que ha hecho. Por lo menos para mí, y creo para mis hermanos, ha sido muy emotivo porque, bueno, se nos han pasado imágenes de toda una vida dedicada al caballo, ¿no? Entonces, pues, tanto personas que ya no han podido acompañarnos porque ya no están en este mundo, como personas que han podido acompañarnos, y muchas que nos hubieran gustado que no han podido venir por las causas que has dicho de esta maldita pandemia y enfermedad, ¿no? Y, pero bueno, ha sido, ya te digo, ha sido un poquito complejo de poner a todo el mundo de acuerdo, sobre todo para seguir las normas de seguridad que hay, pero yo creo que al final ha salido un acto bonito, emotivo, recogido, y que bueno, pues que sobre todo que él, que es el homenajeado, lo ha podido disfrutar, y nosotros, su familia, que acompañándolo también lo hemos podido disfrutar mucho, ¿no? Hemos querido también aportar y enseñar las distintas facetas en las que él se ha sentido identificado, como es el rocío, con la garrocha, con los concursos, la cría del hispano árabe con concursos morfológicos. Y bueno, pues pequeños detalles, y que nos acompañara, por supuesto, sus íntimos amigos que han podido desplazarse hasta aquí. Don Felipe Morenés regresará ahora para ocupar su lugar
en la pista ya tiene su distinción como Caballo de Oro 2019 entre sus manos y de esta manera se reconoce a un hombre que ha destacado por su labor a favor de la promoción, crianza y difusión del caballo a través de diferentes facetas. Un premio que sin duda marcará para siempre a don Felipe Morenés, al igual que todos los detalles que recordará de esta emotiva gala, de esta ceremonia. Él en su discurso, él mismo, reconocía que la palabra que más mencionaba era la de gratitud y ha señalado que vive uno de los días más importantes de su vida. A la figura del caballo ha indicado que le debe muchísimo, toda una vida dedicada a él. Le debe especialmente, ha dicho, amigos, relaciones que le ha proporcionado. Emocionado recuerdo también ha sido el que ha tenido para las víctimas de esta pandemia y un día que marcará también sin duda a sus amigos, familiares que lo acompañan en esta cita, en este día tan especial. Regresa a la pista. Entrega el caballo de oro precisamente a su señora esposa. Y ahora es el momento de escuchar a continuación a la alcaldesa de Jerez, Amamen Sánchez, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Delegada del Gobierno, directora general de Turismo, director de la Real Escuela de Arte Ecuestre, señoras diputadas, miembros del Gobierno y miembros de la Corporación, y a todos los que habéis participado y nos habéis acompañado en este acto, y por supuesto, a ti, a Felipe. Gracias además por acompañarnos en un acto de entrega de caballo de oro bastante atípico, por las circunstancias en las que nos encontramos. Pero la verdad es que no podía acabar este año sin la entrega del caballo de oro del año 2019. Y en primer lugar, permitirme que agradezca a Jorge Ramos por permitirnos hacer este acto aquí, por acogernos en un lugar tan emblemático del que todos los jerezanos y las jerezanas sentimos tanto orgullo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis. Y querer decir que, bueno, en este último trimestre de este año tan raro hemos podido recuperar cierta actividad ecuestre en la ciudad, que ha estado aplazada prácticamente casi todo el año. Y quizás este acto de entrega al caballo de oro, pues, pone también ese colofón a esa reprogramación de los actos ecuestres que ha habido en la ciudad. Aquí yo quiero señalar que el sector ecuestre es también un sector que ha sufrido y que está sufriendo la situación económica derivada de esta situación de crisis sanitaria. Así que en este año raro, en esta fecha no usual de entrega del caballo de oro y tampoco en su lugar habitual, pues yo creo que también quedará para recordar en los anales de la historia este premio. Pero a pesar de no estar donde teníamos que estar, os quiero agradecer a quienes habéis organizado esto, a Felipe y a todos los demás, que al menos nos hayáis traído un poquito de esa esencia de la feria y del Rocío. La 53 edición del Caballo de Oro ya ha llovido en este país desde 1967, sobre todo porque hoy gozamos afortunadamente de una sociedad libre y con derecho.
Y la verdad que desde esa fecha, este premio ha pasado por muchas historias, por circunstancias diferentes, entregados a personas y entidades muy variadas, pero todas unidas por su pasión, por su dedicación y por su amor al caballo. El Caballo de Oro es un premio identitario de la ciudad de Jerez. Sabemos de su importancia a nivel internacional y el prestigio que tiene. Así, la comisión que estudia y que elige entre las candidaturas presentadas y que está integrada por instituciones, por asociaciones, por personalidades relacionadas en el mundo ecuestre, ha ido incluyendo poco a poco y en los últimos años un concepto más plural y diverso, acorde con la sociedad en la que vivimos. Se ha abierto fronteras con galardonados de otros países, se ha reconocido a instituciones conformadas por personas que realizan su labor al servicio público de la ciudadanía y, en 2019, ha querido volver a reconocer la pasión, los méritos y la trayectoria de un jerezano como Felipe Morenés. El acta del jurado que habéis podido escuchar, completa y larga, ha hecho una buena síntesis de toda la trayectoria de Felipe y todo eso le hace merecedor de este galardón. Y, por tanto, no voy a volver a repetir el por qué eres merecedor de este té. Pero sí me gustaría decirte o resumirlo en: por tu amor incondicional al caballo, por tu entrega a todo lo relacionado con el mundo ecuestre, por el cuidado especial de tus hispanos árabes, por saber transmitir a tu familia ese valor y aprecio al caballo. Hoy, Felipe, disfrutas de este ansiado premio que ya luce como un caballo más de tu ganadería. Enhorabuena a todos y a todas. Mucha salud y felices fiestas. Gracias. En este momento sonará el himno de España. Llegamos al final de esta ceremonia que se cerrará con la realización de la tradicional foto de familia en el exterior de este recinto y, como no, con la salida del picadero Álvaro Domecq del desfile hípico que estará cerrado por don Felipe Morenés, Caballo de Oro 2019. Gracias a todos por su asistencia y disfruten del resto de la jornada. El desfile de caballo y esa alegría de mayo.
Yo siempre he trabajado por mis ideales, por mis caballos, por Jerez, por España, por mi religión, por todas las cosas y nunca he pedido nada a cambio, pero sí agradezco esto una barbaridad, porque bueno, pues es como un tributo a todos los esfuerzos de mi vida. Estoy muy contento y muy agradecido a todos los amigos, a las autoridades que me lo han concedido, a todo el mundo, y en este marco incomparable de aquí de la, aunque sea una cursilada esa palabra, pero yo tengo parte de mi juventud aquí, con mi madre, con mis tíos, con toda esta propiedad. Y estaba aquí la señora duquesa de Abrantes, en fin, todo es un cúmulo de emociones hoy, un cúmulo de emociones.
luchado mucho por la categoría, ¿no? Y he propuesto muchos caballos de oro y he defendido candidaturas muchas veces, ¿no? Pero la verdad es que no lo había, ni lo he pedido ni nada, sino ha sido un clamor popular que me lo den. Y pienso seguir luchando por la calidad, porque afortunadamente mientras tenga salud y vida, pues mis ideales no van a cambiar. Mis ideales no van a cambiar. Yo soy, en primer lugar, sin presumir y con el mayor respeto, soy cristiano practicante. Me dirijo por la moral de la religión cristiana y por los santos del cielo, y creo en la otra vida, y creo que allí pues hay que llegar con la hoja de servicio bien cumplida para que no te den tizonazo o no te tengan esperando la puerta una temporada, ¿sabes? Que el mejor enseñanza es un ejemplo, y que yo, sin pedir nunca nada a cambio, pues me hayan reconocido esto, pues ya le decía a mis hijos, tomar cuenta de que el que siembra recoge, y el que siembra tormenta recoge tempestades. Hay que ir siempre de una forma condescendiente y generosa, y eso lo aprendí yo de mi padre, que era un hombre extraordinario, lógicamente, porque sin una familia que te dé un hogar y unos principios y te prediquen con el ejemplo, no llegas nunca a conseguir lo que debes. Vamos, no llegas nunca, no. Cuesta más difícil, de que si no tienes un ejemplo, pues es más difícil llegar a puerto.